¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría? Gustaría obedecer a mis ojos, perseguir el final de las ramas, el golpe en que culmina la amenaza, los rostros de todas estas palabras. Haría caso a mis ojos si no me hubiese quedado mudo con este barro final en la garganta. La lengua, a mitad suspiro, cuajada. Sin poderle gritar a la mañana, que no oigo, ni veo, ni digo nada, que un silencio omnívoro de susurro de batalla me lleva por la vida. Que hago gesto de gusto, de discurso, de algarada, pero ninguno me entienden, que ni beso ni apetito me pervierten, ni el olor inguinal. Ya me fascina, me da igual si me pisan o me bailan, me rocían con gasolina o me arrastran. Yo solo siento las formas desiertas del habla que ni emito, ni siquiera puedo imaginar. Pero un recuerdo. Un recuerdo es lo que tengo. Un recuerdo de filo, de campana. Un quejido. Ay. O una carcajada. Y la boca separándose del alma. Y los ojos, que ya no guardan la señal, y la lengua, que sabe de la traición. ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Bueno, tranquilos, ¿eh? Esto aquí va a haber un poco de todo. Va a haber baile, va a haber cabaret, va a haber canción, no va a ser todo así de denso, así tan lírico. Nada, es un placer, bueno, me voy. Es un placer para mí estar aquí en el piso de Raymond. Es una cosa realmente rara, que es lo que a mí realmente me gusta. Y es un honor estar ante un público tan distinguido. Esto se llama Mi reino no es de este mundo. Y nada, esto que acabéis de presenciar es un pequeño ejercicio que yo hago pues, todas las noches antes de irme a dormir. Lo preparé junto, lo ideé junto a unos amigos de la orden. En un restaurante pakistaní de un barrio, el barrio Raval de Barcelona, mientras cenábamos y contemplábamos en la tele los fastos celebratorios en Roma sobre la muerte de este psicópata que se viste de papela y que se supone que se sienta en la silla de un tal Pedro en no sé qué abstrusa representación de la Trinidad de la Tierra. Era para mí una época, ¿cómo decirlo?, de debacle emocional, ¿no?, de crisis espiritual, de bajona, ¿no?, como se dice, no sé si alguna vez os habéis sentido así, parece que sí. De alguna manera había dejado de confiar en los sabios consejos de los padres, la amistad entendida como una suerte de narración de hazañas politoxicómanas
contadas una y otra vez para el bien de la tribu, también había dejado de satisfacerme. La dignidad del trabajo y yo nunca hemos sido como muy buenos compañeros. ¿Y qué más decir? Pues que los frutos benignos del futuro, pues también, ¿qué os voy a contar? Vosotros que sois jóvenes y aún tenéis mucho de eso por delante. En cuanto a la zozobra sexual, no voy a decir nada porque probablemente hay personas implicadas directamente en esto, entre el público, y si no pudieran haberlas. Y bueno, por eso, para eso estoy aquí esta noche. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para convertiros. Para arrancaros, ¿no?, de la bulia y del nihilismo que se os nota en los rasgos faciales. Y para convertiros, si no en futuros estudiantes de posgrado de management cultural, sino en camelletes de Navidad o de fin de semana, sino en futuros poetas en lenguas moribundas, por lo menos sí en personas creyentes, ¿no?, en personas que crean y que creen y que tengan, pues no sé, pues eso, ¿no?, que se habla de la creatividad, que igual te sirve para tener un hijo chino que para venderte un aire con aire acondicionado. Esto no sé a qué viene. Para eso cuento con... para eso, ¿no?, para convertiros, no me gustaría, pues, ¿cómo decirlo?, sobornaros, ¿no? Deciros, bueno, como no os leáis y entendáis todas las páginas de mi libro, pues estaréis, como hizo el Dante con el Mahoma, pues... recorriendo un infierno circular en el que tendréis las vísceras abiertas y vuestras heces quedarán depositadas entre dos panes que serán servidas a vuestros primogénitos en franquicias de comida rápida a 3, 6, 5, 24 horas. Tampoco me gustaría, pues, prometeros un ¿cómo decirlo?, ¿no?, un paraíso eterno, ¿no?, de sexo oral y descargas por internet de contenidos culturales gratuitas. Tampoco me gustaría insertaros, ¿no?, en ningún tipo de narración sobre los orígenes del mundo, como aquella que dice que somos todos los hijos de un huevo que alguien puso en los Cárpatos y que probablemente acunó a un herrero cojo que tenía una novia, de la diosa también de la cual estaba muy enamorado y era excesivamente celoso, con la cual, pues, capturó a los dos amantes y a él le seccionó de raíz el pene, lanzándosela por el aire, cayendo justamente ese pene entre una espuma aguardentosa en el mar Mediterráneo cerca de las costas de Chipre, de la cual nació en una concha de nécora la diosa del amor. No, tampoco voy a ir por ahí, ¿no? Contaré con mi verbo, que tiene visos de infinitud, como podéis comprobar, puedo estar aquí desde las 11:30 hablando de estas cosas, y con la hiperrealidad de mi cuerpo, que es que a partir de ahora, pues, soy yo el que actúa, entonces escupo, me revuelco, sudo bastante, y tenéis que aguantarme, porque mira, esto es un juego, pues, si no perverso, morboso, bien. ¿Dónde íbamos? Ah, sí, la religión, eso que vosotros, pues en la ESO, donde estudiáis, pues tristemente dejasteis de lado por la ética, ¿no? Que ya tiene la cosa por no decir ovarios. La religión es un término resbaladizo, ¿no?, escapable fácilmente. Por ejemplo, ¿cómo deciros? Este gesto. En un tiempo dado, en una tierra localizada, podría ser un gesto de herejía máxima, ¿no?, de auténtico a falta de respeto, y sin embargo este podría ser un gesto de máxima piedad. ¿Qué quiero decir con este chiste blanco, que no os habéis reído mucho porque vosotros sois un público un poco más exigente? Pues que la religión es jodida de juntar en una definición. En cuanto a acotamiento, es algo complicado. De hecho, en los diccionarios occidentales, ¿no?, porque es lo que somos en Europa, es un término relativamente reciente, ¿no? Parece ser que fue Ben Jonson, el lexicógrafo inglés que habéis estudiado todos en la universidad, y no este artista del clenbuterol velocista dionisiaco que se oponía al Apolinio Carl Lewis. Ben Jonson decía que la religión era un sistema de culto y de fe.
siglo XVI. No necesitan más palabras, ¿no? Schleiermacher, que es un pensador alemán, para este tipo de disquisición siempre hace falta un pensador alemán, dijo que no, que la religión era un sentimiento de absoluta dependencia, ante lo cual Hegel, que era su contemporáneo y que no compartía los ardores de la revolución burguesa de aquellos tiempos y que incluso pensaba que la Prusia de su tiempo era el más alto estado al cual había alcanzado la civilización occidental, dijo que nada de eso, que la religión era el espíritu divino en mayúscula. E mayúscula, claro, el espíritu divino, E mayúscula y D mayúscula, tomando conciencias de sí mismo a través de un espíritu finito, lo cual no alude precisamente al grosor del jamón york, sino a la propia contingencia del ser. Es que estamos aquí porque algún día todos vamos a estar muertos, ¿no? Esto, si se piensa, es algo maravilloso, bueno, no falta mucho, además. La contingencia del ser es que algún día vamos a morir. Luego llegó el siglo XX con los metodólogos, los pobretólogos, los parapsicólogos, los sociólogos, los antropólogos, ¿no? toda esta farsa, ¿no? De las, a ver si salvamos las humanidades, porque es que nos están dando por Detroit. Bien, que llegó un americano, claro, el siglo XX siempre es un americano, y que dijo que la religión era una manera diferente de relacionarse unos con otros. Y esto es precisamente el progreso humano, ¿no? Que hace falta, pues, 20 siglos de estar buscando una mata que cuando se prende Dios, cuando se prende fuego, habla por la boca de Dios, y con la arena en los ojos, y llega un americano en el siglo XX y dice, esto es una manera diferente de relacionarse. Bien, la religión, esto es la religión, ¿no? Sí. ¿Qué venía luego? La etimología, ¿no? Que es una ciencia infusa que está alcanzando nuevas cotas de popularidad gracias a las nuevas tecnologías. Parece ser que fue Cicerón, el jurisconsulto romano, que los más jóvenes no habéis estudiado, probablemente porque era blanco y fascista, era romano, entonces no existía esto, ¿no? Pero bien, blanco no existía. Bien. Dijo que religión era re, el prefijo iterativo, y ¿cómo? Y leer, releer, o sea, leer bien, no leer en un libro, los de la tribu de al lado son sodomitas, vamos a pegarles un tiro en la espalda para que tengan otro agujero donde meter la contranatura, no, o sea, leer las cosas con cuidado, ante lo cual San Agustín de Hipona, que era negro, es madre de Santa Mónica, que era argelina, y que estaba muy triste porque él tenía que ir todas las mañanas al prostíbulo, dijo que el re, el prefijo iterativo, estaba bien, pero que no era leer, que era ligarse, que es religarse, que es lo que estamos haciendo aquí todos juntos, ¿no? Congregación, iglesia, o sea, estar en un momento compartiendo muchas cosas, por ejemplo, mi lúcido humor. Sí, yo, como todos los poquetólogos, no, como todos los santones sedientos, empecé a predicar mi verbo entre gente muy pobre, ¿no? Más o menos como vosotros, pero de espíritu, quiero decir, ¿no? No, económico, bueno, no lo sé. ¿Qué decir esto? Sí, que antiguamente, pues, los ricos vivían en sus palacios y los pobres en sus cabañas. Pero hoy, tal como está la movilidad económica y sobre todo el precio cuadrado, cuando entras a la casa de un pobre, esto es un poco... y intentas abrir la puerta, la pared de enfrente está muy cerca, ¿no? Con lo cual la puerta nunca no cede porque hay una pared, ¿no? O sea, es como que no, entonces te quedas siempre bajo la puerta. Eso es el umbral de la pobreza, ¿no? O sea, el umbral de la pobreza es ese, no hay otro. Entonces, pues, yo allí, entre este tipo de gente, es decir, más o menos como vosotros, pues vosotros probablemente sois más de pueblo, pero bueno, en las periferias de las ciudades también hay gente como vosotros, no preocupéis. Hablan otros idiomas. Yo me fui allí e intenté, pues, vestirme como uno de ellos por la cuestión de la empatía, ¿no? O sea, para decir, joder, aquí somos todos colegas y haced caso a mi llamado, ¿no? Entonces, pues nada, esto se llama En el umbral y dice algo así como: resbalando por el tobogán hacia la fosa,
Vale, esto es teatro. Es decir, tenemos que imaginarnos más o menos que estamos aquí todos juntos, pero desnudos y sucios, ¿no? De no haberse lavado. Y aparte, no haberse lavado es la suciedad más bien de no leerse un libro nunca. Y la otra, juntos en un embudo gigante, desnudos, y que vamos hacia una gran bajante universal, que es la muerte, ¿no? Es teatro, hay que imaginárselo, ¿no? Y es algo así como resbalando por el tobogán hacia la fosa. Maldigo encarnizadamente mi suerte. No quiero morir entre tanto pobre, tanto pobre anónimo, tanto pobre sin suerte, tanto pobre tatuado, tanto pobre sin dientes, tanto pobre traicionado como yo, tanto pobre abatido, tanto pobre durmiente, del hospital a la cárcel, de este bar al bar de enfrente, rezando por la celestial pureza del amor y escurriéndome entre esta gente que ni cuando muere calla, ni entiende nada de lo que se habla, ni quiere nada más que una familia embarazada, ni tiene más sueño que un teléfono móvil, ni siente más que desordenadamente, ni se enfadan conmigo, que los odio. Odio, coño, la verdad es que los odio. Estoy de Carrefour, puta vida. En esta corriente pudibunda, en esta calenturienta corriente, en este aceite frío nos deslizamos, cornudos, corajudos, reincidentes. Me tienen asido por el tobillo, resbalando hacia la punta por el empeine. No saben escribir, no entienden nada. Ellos, la gravedad nos vence. ¡No quiero, no quiero! Me revuelvo a codazos. Caemos sin gracia. Nos damos las manos. Daos la paz. Daos la paz. Daos las manos. Caemos sin gracia. Porque todos creíamos en el amor. ¡Wow! Porque todos creíamos en el amor. ¡Wow! Porque todos creíamos en el amor. ¡Wow! Y hacia allí va. Era una broma. Luego me enrolé en una orden mendicante, ambulante, marítima. Era un barco arenquero holandés, botado en el año 19 por primera vez. Y bueno, yo pensaba que me habían enrolado allí, ¿no? Que me habían fichado por la lucidez de mi verbo, pero cuando ya llevamos 4 días en alta mar, sin haber tocado tierra, viendo por las islas que hay en torno de Sicilia, Pantelería, Favignana, Ústica, me di cuenta que los allí presentes estaban en la cubierta del barco, ¿no? Desnudos, porque hacía calor, con el pecho perlado de salitre. Me di cuenta que los allí presentes, aparte de ser todos hombres y homosexuales, eran misóginos.
en principio no me importaba, ¿no? Porque hoy en día vivimos todos con compartimentos estancos, ¿no? ¿Tú qué eres? Pues yo soy lesbófobo anticapitalista. Ah, muy bien, yo soy heteronormal, pero lo anal no me importa. Vale, podemos hacer camino. En un principio aquello no me parece un problema. Y de hecho, luego en la barriga del barco encontré una biblioteca que redundaba especialmente en títulos sobre la gran diosa blanca europea primitiva, ¿no? Excavaciones de Manillas Imbutas y toda esta serie de bibliografía que podéis adquirir luego a un módico precio a la salida. Parece ser que antes de que llegaran a Europa los escitas y los hurritas, ¿no? Con sus lanzas a roturar la tierra y a torturar a los niños y a los campos y a abrir el comercio del fuego a través de la guerra, vivíamos todos aquí en una cómoda y amable descendencia matrilineal. Solo comíamos aquello que caía de los árboles, y cuando algún paraje nos parecía que quirománticamente había agotado su energía, pues nos íbamos al más cercano, siempre sin la tentadora sospecha de que, por ejemplo, los hijos nacen del pene, porque se confiaba mucho en la fertilidad propia de las mujeres, de las cuales pues era el hermano, ¿no? El tío, la figura fundamental en cuanto a la procreación. ¿Suena esto? No, es complicado. Yo lo explico mal, además. Bien, todo esto, ¿no? Y las lecturas de Américo Castro en aquella barriga de aquel barco me llevaron también a una ciudad fenicia bajo el auspicio de Astarte, donde conocí a una chica que realmente sí que quedó enamorada de la veracidad de mi verbo, entre otras cosas porque ella tenía 13 años. Y dado su corta edad y mi vocación, se abrieron ciertos rumores en aquel pueblo que no me acababan de, no sé, de dejar contento, ¿no? Y luego ya conocí a sus padres, y sus padres habían fumado heroína con Nico en París, entonces Nico de la Verde, y bueno, y todo transcurrió con normalidad. Pero todo aquello me hizo pensar en ese animal mitológico al que todos nos tenemos que enfrentar alguna vez en la vida, y que es capaz, por ejemplo, de secuestrar, ¿no?, tu opinión, con tal de que no defeques en el agujero que no toca o que no dejes las zapatillas sucias en mitad del cuarto. Me refiero a la madre. A todos nos tenemos que enfrentar alguna vez a semejante animal mitológico, y yo le hice un canto a las propias, ¿no?, a las propias madres, que se llama ¿Quién nos defenderá de los insectos? Y que más o menos dice así. Con serena sinceridad ensayada, con serena sinceridad ensayada, escapan de los ojos de su madre, que los ven alejarse hacia la nada o hacia el fin de la tarde. Incendian, dañan, rasgan, gritan.
gritan, gritan, me encanta. Incendian, dañan, rasgan, gritan, gritan. Incendian, dañan, rasgan, gritan, ganan su paz de pasiones confortables, de tal suerte vanidosa que hablan de escapar de los ojos de su madre. De escapar de los ojos de su madre. Pero un magma sexual de madres los atrapa. La vergüenza, las edades, las carreras, las verdades del poder que les tienta les atormenta y sus madres les friegan las bocas abiertas y sus madres les friegan las bocas abiertas con sus más lascivos canales. Abandonarse. Abandonarse. Abandonarse a la más sucia conciencia. O humillarse ante quien mejor sabe que si escapan de los ojos de sus madres, si escapáis de los ojos de vuestras madres, si escapamos de los ojos de nuestras madres. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos defenderá de los insectos? ¿Quién nos defenderá de los insectos? Pero sí que había algo que nos defendía de los insectos. Y no solo de los insectos, de la insatisfacción sexual, de la pobreza espiritual, de la tristeza laboral. Esto. ¿Sabéis qué es? ¿Se ve bien? Bueno, ¿cómo decirlo? Una generación, ¿no?, que ha sido tildada repetidamente, imagino que esto suena, de insolidaridad, de no preocuparse por el prójimo, de ser auténticamente impermeable a todo lo que no sea el hedonismo. ¿Cómo podríamos describir, cómo podríamos calificar todo ese entramado de llamadas, de favores con la boca pequeña, de llamaditas a eso de la medianoche del miércoles tirando al jueves, que se junta en toda una panoplia, en toda un verdadero trance comunal, ¿no?, en toda una suerte de aventura colectiva que se escenifica propiamente el viernes por la noche y que se podría tildar de ir a pillar? No ética, precisamente. No solo tuve que aprender yo técnicas que estaban vedadas a las escuelas de teatro, a las que nunca fui, sino que también tuve que aprender ya no solo gestos que yo en mi vida jamás podría haber hecho por mí mismo, sino, por ejemplo, cierto vocabulario. Esto que voy a hacer ahora se llama volcar. Y esto es un chupabolsas. Como os decía, ¿cómo adjetivar todo esto si no es, es decir, todo esto de acudir a un lugar oscuro, estrecho como la garganta de cualquier dios oriental, y entre paredes sudadas acudir de la mano de precisamente desconocidos a encerrarse en un sitio donde las luces le deslumbran a uno y consumen propiamente ya no los humores y los amores de los allí presentes seis en cuatro metros cuadrados, por ejemplo, sino toda una suerte de religiones administradas vía nasal. Ahora precisaré ya no solo de un voluntario que me dé un billete, sino también de una nariz. ¿Alguien se puede ofrecer a esto? Yo sé que los
sitios así más cerrados, ¿no? Provocan cierto tipo de vergüenza. Pero es un buen momento para salir, digamos, de el armario de la sobriedad. Podemos empezar por un billete. Ah, un billete. A mí el billete ya me vale. Es decir, con el billete ya... ¿Quién tiene un billete? Nadie tiene un billete, por favor. Billete, un billete... ¿Por qué? Un billete. Y de los nuevos, además. Que no tienen sangre. Mucho mejor. Y ahora, pues, bueno, pues precisaré de un voluntario dos, porque hay veces que la unicidad, ¿no? Pues el monoteísmo, la monogamia, son cosas que normalmente no llevan a nada bueno. Pero, o uno, o que sea alguien que no tenga excesiva vergüenza a estas cosas. En público, y se pueden apagar las cámaras también, si hay algún problema al respecto. ¿No? 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 Sí, sí, no. Sí, sí, tú tienes cara de que sí. No. ¿En las cámaras? Tampoco. Pero si es... Sí, entonces la broma era de... Claro, esto, no puede ser. Esto se llama Todo el mundo lo canta, ¿no? Y es como, no sé si, mamá chicho me toca, tararara, me toca cada vez más, ¿no? Va todo por ahí. Entonces dice, ¡cocaína! Pero es speed, claro, o sea, la broma era esta, claro. Está muy cara, claro. O sea, y cada vez que actúo, claro, luego sale. Bien. ¡Cocaína! ¡Defiéndeme tú! Del cartón del aliento, de la sed bebida, de la tabla pulida. ¡Cocaína! ¡Defiéndeme tú! ¡Cocaína! ¡A ti no te miento! ¡Defiéndeme tú! De ajuntarme dentro del asno lamento. ¡Ay, pobre de mí! Cocaína, defiéndeme tú de las muescas de esta plenitud. De arrogarme contento del poder que me abstengo. Y del poder que siento en esta virtud de arrebatarle al cuerpo la esclavitud de mi cuerpo. ¡Ven, cocaína! ¡Defiéndeme! 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 ¡Lucha! De este verbo violento, del calor que no entiendo y de los muslos grasientos que en mi juventud hacen más estrechas las calles como mi tabique. ¡Ven, cocaína! ¡Inspírame! 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 Espinosa. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como entra, habiéndome herido. Después de esta farsa que no hace más que, ¿cómo decirlo?, detentar el poder que tiene la cuestión bipolar, ¿no? No bipolar, dual, ¿no? En el cual pues intentamos negar la vida de un satán que es el que rige todas nuestras vidas. Vamos a pasar a intentar centrar el verdadero objeto de nuestra idolatría en el cuerpo y alma, ¿no? Parece ser que era un poeta portugués muy famoso, que habéis leído todos, el que dijo, y que murió virgen y dipsómano, que ya es tristeza, que habíamos dejado de adorar a los dioses para adorar a una recua, a una jauría, ¿no?, de mamíferos bípedos. Es que no me acuerdo más qué decía, pero bien, aquí estamos a intentar situar en el centro de nuestras plegarias a los verdaderos seres divinos esta noche y esta civilización. Entonces esto se llama Nosotros somos el único Dios, y dice así más o menos.
Dios habló ordenando el mundo, las sombras, el invierno, los supermercados. De su aliento todos salimos despedidos, los aparcamientos, las cámaras de gas y los gimnasios. Dios habló con bilabiales y fricativas, tenía dientes para masticarnos. Las implicaciones de todo esto se le escaparon a sus criaturas. Nosotros, los seres humanos, el aliento de resaca, el beso, el humo del tabaco, las razas inferiores, la depresión. Dios con su voz creó el mundo, nosotros tenemos dientes como él y lo celebramos. Falos de petróleo, fotos de vírgenes desnudas, palacios de orgiásticas culturas como este piso, muchísimos candados, calcetines, calzoncillos de marca. También se ríe Dios. También se ríe Dios. Las condiciones climáticas, dice la ciencia, crearon el mundo. Autopistas, adulterios, asesinatos. De entre sus heces doradas, siniestros nos servimos y compartimos su humor antropófago. Nuestros esclavos se ofrecen al dispendio histérico. Violentos, violados, ahogados, torturados, encarcelados, sus carnes fileteadas en negrísimos racimos ilustran la muerte de Dios en cada telediario. Conducidos por máquinas altivos nos reproducimos. Dios vigila ubicuo desde sus teclados. Nos unimos a él contemplando ciervos heridos, enanos sodomizados, jóvenes viejas, prostitutas del futuro. Todo lo miramos, nos miramos y a Dios miramos. Todo lo miramos, nos miramos y a Dios miramos, todo lo miramos, nos miramos, y a Dios miramos, pensando, joder, somos únicos. ¿Eres tú, nuestro Dios? ¿El Dios de los... el paracetamol, del gelocatil, de la mortadela con aceituna? ¿Eres tú, nuestro Dios? ¿El Dios del presidente de la Federación de Sordomudo? ¿El Dios de las páginas de contacto por internet? ¿Eres tú, nuestro Dios? Nosotros somos los únicos que sabemos adorarte, ya no con súplica, sino con nuestro verbo y nuestro cuerpo, con todo lo que nos diste en retribución. Vamos en aquellos trenes. Jale.
Bájate. Bájate, 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 bájate. De tus hornos celestiales, con tu piel translúcida y caliente, a curarnos las quemazones labiales, con tu saliva silvestre, tus noches y tus bestias siderales, tus océanos de pezones infinitos nos ciegan con tu lava cuando sales a besar a tus proscritos con la boca abierta. Con la boca abierta. Al cielo de los males, hinchanos las mejillas de simiente y matemos a estos dioses animales que nos crecen en los dientes. Cúranos el estómago contrito. De locura, de amor humanamente, y vénganos de todos nuestros enemigos, vénganos, vénganos de todos nuestros enemigos, vénganos, vénganos de todos nuestros enemigos, vénganos. ¿Quién no teme a la muerte? ¡Nunca muere! ¿Quién no teme a la muerte? Es teatro, esto es. No, no va a estallar nadie. Bueno, voy a acabar ya. Era una panoplia, ¿no? Sobre. Es decir, que en verdad es todo sobre el amor, ¿no? No es sobre la muerte, ni el terrorismo, ni. Las, bueno, no sé, me sabe mal también. Perdón, haberos dejado así. Bueno, sí. Bueno, para acabar, ¿qué quería decir? ¿Qué quería decir? La emoción te lleva a un punto, ¿no? Para acabar, pues. No me acuerdo cómo acababa esto, pero bueno, habrá que acabarlo de alguna manera. Parece ser que incurrí en uno de los pecados más graves que una persona amplia, francamente, panteísta como yo puede caer. El monoteísmo. El monoteísmo es cuando estás locamente, ¿no? Locamente, ardiente de deseo por un solo dios, ¿no? Es terrible, ¿no? Ese dios, como decíamos antes, pues igual te tiene 20 siglos, ¿no? Metiéndosete arena en los ojos y en la boca, persiguiéndolo, porque a ver si se le prende fuego y te dice la revelación, ¿no? Que la revelación puede ser no te esperes, ¿no? A que yo te diga que vayas al Mercadona, sino que se te ocurra a ti mismo. ¿Qué es esto? No lo sé. Bien, sí, la cuestión. Hay algún punto, ¿no? Ahí junto, ¿no? A la cuestión de, pues, de del vientre que naces y al vientre que vas. Bueno, no paro ya de esto. Bien, yo caí en este punto, ¿no? Fue un punto pues, realmente terrible en mi vida. No os voy a contar las penas porque ya os he contado bastante. Y en general podéis ver, ya podéis deducir, incluso inducir, a dónde me ha llevado, ¿no? Todas las experiencias que he vivido en mi vida, que es estar aquí en un piso feo de una de las avenidas más feas del sur de Europa, haciendo una mierda, ¿no? De teatro por decir algo, ¿no? Porque claro, también hay gente que dice, no, es que es performance. Bueno, déjame en paz.
No, no. Bien, una vez alcanzado ya este nirvana, ¿qué deciros? Que podéis comprar mi libro, incluso os lo podéis llevar sin pagarlo, porque yo ya estoy en un punto que, joder, es que es Navidad además, ¿no? Tengo que explicar a mi madre que hago estas cosas. Y es terrible, es terrible. ¿Qué más podría decirlo? Así que esto, un himno final, se llama... Aparte, claro, ahora es cuando te sube, ¿no? A la nariz y es amargo. Yeah. Y a ella es el cielo, ¿no? Este último canto de monoteísmo, que no de monogamia, porque al fin y al cabo siempre leal, nunca fiel. Y así dice... Ella es el cielo. Es el motivo central, ¿no? Luego a partir de ahí. Ella es el cielo y su cuerpo desnudo es la materia melódica con la que sueñan los angelitos negros y las palmas nevadas de la Virgen modelan el aroma de sus frenéticos senos, y cuando habla el mundo se corona en los ejes vegetales de su aliento, y la risa que escupe cuando ama niega el gozo del efímero misterio, y cuando besa las estrellas se dilatan derramadas en sensibles lenguas de fuego, porque ella es el cielo, es el cielo de los soldados, de los torturados, de los mártires y de los verdugos ciegos, es el cielo de los encarcelados, de los condenados y de los jueces enérgicos del miedo, la madera del árbol del pecado, apetecida con saliva de deseo, la canción de cuando mea el esclavo, fantaseando con la venganza del eterno, y sus labios duros como el ártico se derriten como magma sobre el cuerpo de Dios, y compartimos su turbio sabor salado para alcanzar la comunión con los muertos, porque ella es el cielo, es el cielo impagable de los paganos, despellejados por la impiedad del imperio, es el cielo de los niñitos degollados y también de los santones sedientos, es el cielo que después de haber llorado te restriega por la cara su sexo fiero selvático de absoluciones mojado en el agua bautismal de su silencio, es el cielo tan festivo atravesado en la carne más caliente del tormento, es el cielo al que llegarán los bárbaros a blandir sus fusiles contra el tiempo, es el cielo al que me abrazo cínico, cínico y desconso, ebrio, ebrio ya de tanto sufrimiento, es el cielo la pasión de este hijo apático que muere por vuestras ideas, por vuestros proyectos, en este sonoroso, en este muy rumboso, en este aguardentoso mar de cabello. Esto en conmemoración mía.